Pues empezamos con algunas de las recetas. Bueno, tenemos uno que es este chile tabaquero de María del Carmen Ramírez. No sé si quieres mencionar un poco de qué se trató. Sí, María del Carmen Ramírez es una de las hijas de Titita, que es la fundadora de los restaurantes El Bajío. María del Carmen fue una alumna muy distinguida en el diplomado y ella se interesó por estudiar las flores comestibles y aplicarla en una receta específica que fue tacos de flor de chile tabacalero. Y es una propuesta muy interesante porque las flores son un recurso alimentario muy importante para muchas culturas en México. El platillo que les vamos a preparar es tacos con flores de nabo y la salsa de semillas de chile tabaquero, que es un chile que se consume mucho en el estado de Puebla y Veracruz. Esta flor del nabo no es el producto, el ingrediente principal no es endémico de México, sino es un producto introducido. Nada más que nosotros en México acostumbramos a comer las inflorescencias de muchos de nuestros productos nativos, como la flor de maguey, la de isote, los colorines, que también le llaman gasparitos, y hay una infinidad de flores. Hay una que se llama matzitze, que por eso a mí me interesaron mucho las flores, y en mis investigaciones me di cuenta que mucha de la gente que va a los mercados consume la flor de nabo. Pero no saben la mayoría de la población de México que la flor de nabo se puede consumir. Y es muy sabrosa, es un quelite muy, muy rico. Lo que les voy a demostrar aquí es qué parte de esto se utiliza. Así es como se los venden en el mercado de Jamaica, que es en donde yo la consigo. Este racimo vale 10 pesos. Y así es como el señor que vende el alpiste es el que tiene estas flores del nabo. Entonces, lo que vamos a utilizar de la flor del nabo es las partes tiernas, que como saben ustedes, el quelite es la parte tierna de las plantas del amaranto o de las guías, y ustedes van a tomar también las hojas, todas las partes tiernas. No utilicen estas varas porque son muy corriosas y muy fibrosas. Tienen una, miren, es muy fibrosa los tallos de la flor de nabo. Ya que ustedes limpiaron su flor de nabo, le dan una enjuagadita en una coladera, ¿sí? ponen en una coladera un poco más grande, ponen su flor de nabo y lo enjuagan. Ya que la enjuagan, ¿verdad? Lo que van a hacer es poner agua a hervir con sal y con eso ponen a cocer sus quelites, las flores de nabo por 10 minutos. Ok, ahora, nosotros previamente pusimos agua y más o menos son 3 litros y le ponen una cucharada de sal. Entonces, ahora en lo que suelte el hervor el agua, lo que vamos a hacer es a tostar nuestras semillas de chile tabaquero, que es el proceso para poder hacer nuestra salsa, ¿sí? Vamos a hacer 3 cucharaditas. Y lo que tienen que hacer es mover sus semillas para que no se quemen, porque si se queman las semillas, se amarga la semilla y entonces no suelta ese sabor rico, picosito y además a un aroma a chile tabaquero. Lástima que no están aquí porque no lo huelen, pero es un aroma muy sabroso, dulce. El aroma característico del chile tabaquero. Los chiles tienen nombres locales y
A este chile le llaman tabaquero. Ya empieza a soltar lo picosito en la semilla. Pero la importancia de los chiles es que nosotros, por lo general, cuando hacemos un platillo de las semillas, por lo general tendemos a tirarlas. La gente que siembra sus chiles no las tiran, porque esta es la simiente o la base para que nazcan estos mismos chiles, esta misma especie de chile. Este chile, yo creo que por la zona, ese le llaman tabaquero. Ya se ve el color. Miren, estamos tostando la semilla, ¿sí? Ya la semilla está tostada. No dejen de moverlo para que no se queme. Ya lo sacan del fuego y no dejan de mover para que se tueste en pareja todas las semillas. Ok. Ahora vamos a asar el ajo y los tomates. En lo que terminamos el proceso de asar, de tostar las semillas y asar el tomate y el ajo, lo que vamos a hacer ahora es poner nuestras flores ya limpias, ¿sí?, al agua hirviendo con sal. Es muy importante que le pongan sal, porque eso es lo que nos va a dar ese verde lindo del quelite. Ustedes en el agua mueven un poco. Y ojalá y pudieran ver este verde amarillo que hay aquí en la olla. Es precioso. Aquí estamos asando los tomates, el tomate verde. Y es muy importante que también sepamos que nosotros a estos les llamamos tomate, y el jitomate es el rojo. Pero ahora todo el mundo dice que a estos les llaman tomatillo y al jitomate le llaman tomate. Entonces hay que defender también eso. Que aquí en México lo llamamos tomate y jitomate. Ya se están cociendo las flores del agua aquí. Y aquí estamos tostando y asando los tomates y el agua. ¿Qué es lo que hace el asado aquí en el sartén al tomate? Al tomate, cuando se asa y se ve doradito así, es que se caramelizaron los azúcares del tomate. Entonces le da, a la acidez del tomate le da un sabor dulzón, y entonces queda muy buena la salsa. Ahora vamos a poner el ajo y el tomate en el molcajete y vamos a empezar a hacer nuestra salsa de semilla de chile tabaquero. Entonces le damos primero una trituradita, ¿sí? Le ponemos un poquito de sal. Y aquí ya tenemos la semilla de chile molida. Este chile antiguamente se molía en los metates y quedaba este polvito, que es, este es un pipián, porque también está hecho de una semilla. Los pipianes son las preparaciones de comida hechas con una semilla, ¿sí? Entonces aquí martajado nuestro tomate con nuestro ajo, con nuestra cebolla, con nuestro ajo y el tomate. Y ahora vamos a poner la semilla del chile ya molida, ¿sí? Y a esta preparación le vamos a poner un poco para darle la consistencia de salsa. Ustedes, según la cantidad que hagan de salsita, le ponen agua. Yo estoy haciendo aquí una cantidad pequeña, pero esta salsa la pueden preparar. Y esto es lo que va a aderezar su taco de flor de nabo. Esta es la salsa de semilla de chile tabaquero. Y entonces ponen su taco, sus flores de nabo, calientitos, recién salidos del
del cocimiento y toman su salsita de chile de semilla y aderezan su taco. Y este es el taco de flor de nabo con salsa de chile tabaquero, de semillas de chile tabaquero.